de la lucha antiimperialista y la lucha revolucionaria, y en el marco también de activamente y militantemente defender a los intereses de nuestra patria, queremos destacar los avances de los procesos organizativos y de solidaridad que en el momento con amplia participación del pueblo venezolano se realizan. Queremos mencionar en ese sentido la visita, como ya es conocido por los medios, la visita de una brigada juvenil internacional que hoy podemos decir que culminó exitosamente una semana de actividades de más de 50 jóvenes de 25 países que en primer lugar vinieron para brindar la solidaridad militante de sus organizaciones, que son tanto organizaciones nacionales como internacionales, significa esos más de 50 jóvenes realmente tienen un respaldo masivo, cuantitativo y cualitativo para la solidaridad con Venezuela y también naturalmente la actividad de conocer la realidad en nuestro país para transmitir ya sus visiones de la marcha del proceso bolivariano, de la marcha también de las agresiones que vivieron, consiguieron por casualidad la semana pasada, las agresiones del imperialismo y de la ultraderecha fascista. Esa solidaridad naturalmente nos ayuda, nos da una visión que Venezuela no está aislada, que Venezuela y el proceso bolivariano, el pueblo venezolano recibe amplio respaldo internacional, y esa naturalmente eso implica un respaldo moral que también nosotros debemos aprovechar en la mayor participación y actividad organizativa. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela plantea la importancia de continuar a través de su juventud, de la juventud comunista de Venezuela, continuar y ampliar las relaciones internacionales con la FMJD, la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos, y también con la organización estudiantil, la UCLAE, y también con el Consejo Mundial por la Paz. Realmente esa actividad exitosa que realizó especialmente nuestra juventud comunista debe, como sabemos, debe continuar, y de esa forma también nosotros dar un respaldo a la lucha internacional, a la lucha de clase internacional y al avance de las fuerzas progresistas revolucionarias en otros países.